Pues muy buenas tardes, estamos en el número de sesión número 4 de movilidad. Empezamos con el orden del día, que es registro de asistencia y declaración de quórum. Comenzamos con Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Bertelén Espinosa Martínez. Presente. Luis Arturo Casillas Peña. Héctor Medina Robles. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. José Antonio Becerra González. Y nuevamente Bertelén Espinosa Martínez. Presente. Le comento que estamos 4 de 6, por lo tanto hay orden, presidente. Pasamos a la propuesta del orden del día y su paso a aprobación. Punto número 3, solicitud por parte del licenciado Alejandro Solano Rosas, subdirector de Vialidad y Tránsito para separar la dependencia de Tránsito Municipal y de Seguridad Pública. Punto número 4, la misma solicitud del licenciado Alejandro Solano para que le sean asignadas oficinas propias de dicha dependencia. Punto número 5, solicitud del licenciado Alejandro Solano para que aumente la cantidad de personal de dicha dependencia de 39 elementos, que es con lo que se cuenta actualmente, dos de ellos con incapacidad permanente a 60 elementos. Punto número 6, solicitud del licenciado Alejandro Solano para que se aumente el parque vehicular de la dependencia. Punto número 7, solicitud del licenciado Alejandro Solano para que se le dé capacitación al personal operativo y administrativo en materia de seguridad vial. Punto número 8, solicitud del licenciado Alejandro Solano para dotar de uniformes y equipamiento adecuado al personal de vialidad y tránsito. Punto número 9, puntos varios. Y punto número 10, la autocasista a favor de la orden del día, por favor, levantar su mano. Punto número 3, solicitud por parte del licenciado Alejandro Solano Rosas para separar la dependencia en tránsito municipal de la seguridad. Muchas gracias, regidora, y buenas tardes a todos por acompañarnos. Gracias, Nick. A como invitado, el ciudadano Alejandro Solano. Y ese es el parte de la subdirección de Vialidad y Tránsito. Bueno, en la última sesión que tuvimos de esta comisión platicamos de que el licenciado nos trajera las necesidades de la dependencia, porque son muchas para toda la problemática que existe en tránsito municipal. Y muchas de esas necesidades que tiene quizás no se las podamos resolver aquí en la comisión, pero sí podemos turnarlas a donde tenemos que turnarlas para que se les dé seguimiento y que las diversas comisiones que deben de trabajarlas, pues trabajaran, ¿no? Salvo pues, la mejor experiencia, opinión que tienes tú, regidor Gustavo, que tuviste la oportunidad de presidir esta comisión en la administración pasada, si hay algo que no esté para que lo trabajemos en esta comisión, me lo comento. Sí, por favor. Va. Bien, bien. En el primer punto es la petición. No, el presidente. Ah, no, el presidente, sí, era la comisión. La primera petición es la que ya nos ha platicado el licenciado, la separación de seguridad pública y tránsito. Les voy a leer los oficios que nos dio aquí. Dice, bueno, pues este medio me dirige usted para saber qué cosa me pasó. Estaba llegando a las necesidades básicas de esta subdirección, que es la separación de tránsito municipal y seguridad pública. La separación de tránsito de la comisaría, por ser más funcional, ya que las actividades operativas son completamente distintas a las de seguridad pública. Proximidad tiene funciones de reacción, mientras que Vialidad es la imagen institucional del municipio. Somos el primer contacto con residentes y turistas, debiéndoles tratar con respeto y cordialidad. Parte de nuestras funciones es orientar, participar y colaborar con la población en general, teniendo a la prevención tanto de accidentes viales como a la de infracciones a las normas de tránsito, cuidar de la seguridad y del respeto al peatón, así como de los ciclistas en las vías públicas, dando siempre preferencia a este sobre los vehículos. Proteger y auxiliar a las personas, particularmente cuando sufren accidentes en las vías públicas, o ayudar con otras autoridades en la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad, y cuidar que se cumplan y se apliquen las disposiciones de la ley y sus reglamentos en materia de movilidad, vialidad y transporte, así como informarle a quienes transiten en las vías públicas, entre otras. Policía de proximidad social cuenta con métodos para frenar el crimen organizado, desmantelar bandas delictivas, atacar el narcomenudeo y el robo a casa habitación, pero sobre todo acercarse a la comunidad para saber sus necesidades en materia de seguridad pública, por las diferencias de funciones de cada una de las áreas, motivo por el que se requiere de la separación de las dependencias. Tengo una duda, ¿nosotros podemos determinar si se separan? No,
pero esta va a ser una, de hecho prácticamente todos estos puntos son solicitudes a la ciudadana presidenta municipal para que tenga bien analizar esto y pues tomar acciones respecto a eso, ¿no? Entonces es el primer punto, solicitud de la subdirección hacia la Comisión de Movilidad para de aquí turnarla a la presidencia municipal. Si están a favor de que turnemos esta petición, favor de levantar la mano. ¿Se ponen dictámenes o no acuerdos? De acuerdo, sí. Quiero retomar un momento. Gracias. Pasamos al punto número 5, no, perdón, el punto número 4, que viene en el mismo sentido solicitud del licenciado Alejandro Solano para que se les den asignados sus oficinas propias de dicha dependencia. De igual manera, una petición del licenciado Alejandro Solano, donde dice, por medio de este conducto me dijo usted, para, si es el tema del cambio de domicilio, bueno, dice, contar con infraestructura y oficinas propias para lograr la eficiencia en seguridad vial y dar imagen y buen servicio a la ciudadanía. Actualmente los espacios con los que se cuenta no es suficiente para el desempeño de las actividades. El área administrativa está ubicada en el Palacio Municipal, cabina de tránsito se encuentra en la Comisaría de Ciudad Pública en Jacarandas 1070, no se cuenta con dormitorios para el personal, siendo necesarios por la carga laboral, ya que esta es de 24x24, nuestras actividades las hemos estado desarrollando con lo que se tiene, pero se pretende mejorar todos los aspectos. Y nomás comentarle, licenciado, que sí está solicitando la oficinas propias, pero si es posible que nos comente exactamente dónde, me había comentado aquí abajo, ¿no? De hecho, anteriormente pues teníamos una estructura más propia, más desempeño, que teníamos en la cabina que abajo aquí mismo, nos cerrábamos, las oficinas permanecían abiertas 24 horas, los 365 días del año, a cualquier hora que llegara un ciudadano, que pudiera existir, pues así, siempre las oficinas están abiertas, ahorita no. Sí, yo creo que eso es un impedimento que de alguna manera frena al ciudadano a pedir algún tipo de apoyo en caso de emergencias. Yo creo que sí debería de ponerlo aquí para que igual también vamos a ponerlo a la presidencia municipal, pero sí, ¿por qué ese cambio? Eso es algo importantísimo, el tema de dar servicio a la ciudadanía 24 horas al día, sobre todo por los turistas que vienen, por los que nos visitan que durante el fin de semana. Sí, de hecho, administrativamente ahorita de alguna forma se nos hizo la petición para que sea devuelto a las personas que por algún motivo se detiene su vehículo, sea el municipal que otorgue la liberación. Anteriormente, pues nosotros lo hacíamos aquí abajo, ¿por qué? Porque teníamos oficina abierta, el administrativo, pues trabajábamos prácticamente las 24 horas y los 35 días de los 365 días del año. No había ese impedimento, y ahorita sí nos hemos limitado a esta situación por las condiciones impropias, tanto administrativas como operativas de la universidad. Pues si están a favor, si turnamos este punto también, por favor. Y pasamos al punto número 4, en el mismo sentido, la solicitud del licenciado Alejandro Solano para que aumente la cantidad de personal de dicha dependencia de 39 elementos, que es como que se encuentra actualmente, dos de ellos con capacidad permanente de 60 elementos. ¿Esto qué se tiene que hacer la solicitud? De igual forma, vamos a hacer la solicitud a la ciudadana presidenta municipal. De hecho, yo le comentaba que el día de ayer, pues, ahorita tenemos en capacitación 14 elementos de nuevo ingreso que se integran a partir del día 18. Si es como lo van a hacer. Y ahorita, de hecho, en este oficio, ahí lo mostré, son 53. Uh-huh. Al día 3 se cuenta con 53. Pero estos mismos 14 elementos estarán en curso básico de inducción del 1 al 17 de abril, activándolos en el servicio el día 18 del presente. Más sin embargo, aquí con los datos del INEGI, se tiene en promedio 141.000, bueno, ese es el dato del INEGI de 2015, que es el que está, vaya, actual, 141.322 habitantes.
Y es parte de lo que comentamos en la comisión anterior, ¿no? De cómo vamos a trabajar con 39 elementos, más 53 elementos para una población de pues cerca de 145,000 habitantes. Y todas las delegaciones, ¿no? También requieren de nuestro servicio. Entonces, si están a favor de... Solamente la cantidad de elementos para dicha dependencia. Así es, de solicitarle a la ciudad que analice también este tema para ver lo que está levantando su mano. Muchas gracias. Pasamos al punto número 5, no, el 6, perdón. Solicitud del licenciado Alejandro Solano para que se aumente el cuarto de la De igual forma, pues hay, además de elementos, se necesita parque vehicular, se está pidiendo un vehículo tipo sedán, dos vehículos tipo pick-up, cuatro tipo motocicleta y cuatro bicicletas. Yo platicaba con el licenciado también para que quizás esto será para el 2020, pero que lo vaya preparando en su presupuesto de egresos. Y no solamente cuatro, yo le comentaba al licenciado el tema de las motocicletas. Una de las realidades más complicadas o conflictivas es el Boulevard Anacleto Macedo Flores. Y ahí, para poder disminuir los accidentes o las faltas de arreglamiento y ley de tránsito que hacen los automovilistas, es por lo menos tener una motocicleta con un elemento en cada uno de los cruceros del Boulevard, o si no, en los más conflictivos. ¿Qué pasa cuando tú ves una... Cuando uno va por la carretera y ve una patrulla de ciudad de caminos, en automático, aunque vayas bien, le bajas. Lo mismo pudiera pasar aquí en el municipio. A lo mejor cuatro motocicletas no son suficientes, y menos por el cilindraje por el cual me estaban comentando, pero a lo mejor otras más económicas, con menos cilindraje, pudiera funcionar. Igual se lo dejo de tarea cuando empiecen a hacer su presupuesto, y también como información a la señora presidenta para que sepa cómo estamos y qué es, por lo menos, qué es lo mínimo que se necesita. ¿Están a favor de esto? Por favor. Pasamos al punto número 7. Solicitud de licenciado para que se le dé capacitación al personal operativo y administrativo en materia de seguridad vial. También comentamos el licenciado Alejandro y su servidor sobre ver la cita con el doctor Macedo Tamés Guajardo a través de la presidenta municipal. El doctor Macedonio pues es el coordinador general del Gabinete de Seguridad del Estado de Jalisco, y pudiéramos bajar cursos, capacitaciones e incluso apoyo para equipamiento, vehículos, etcétera, por medio de esta coordinación, pero la solicitud es que a través de la presidente municipal se haga la cita con el doctor. ¿Puedo continuar? Él también está en Por supuesto, de hecho la policía ya depende de la, de la Fiscalía General, que a su vez depende de esta coordinación. Okay, si están a favor de esto, que me manifiesten levantando su mano, por favor. Muchas gracias. Y pasamos al punto número 8, que es la solicitud del licenciado Alejandro Solano para dotar de uniformes y equipamiento adecuado al personal de vialidad y tránsito. Si estamos pidiendo el apoyo para más personal, más equipo, más capacitación, pues también el equipamiento para los elementos de tránsito. Sí, se acaba de realizar la adquisición para la compra de uniformes, pero únicamente estamos hablando de la cantidad de elementos que teníamos anteriormente, no para los del nuevo ingreso, y ahorita sí no vamos a regresar porque no tenemos para vender. De hecho, si se ingresan, se activan a partir del día 18, no tenemos uniformes para eso. Hay que informar para ver si la Comisión de Hacienda se tiene el mismo movimiento. Aquí no hay un fondo, o sea, no hay una partida. Se agotó. Se agotó. Entonces, no se está agotado. De hecho, para este presupuesto lo único que fue $1,000,000 y fueron como 600 y tanto mil pesos para avanzado, que fue prácticamente. El resto fue, fueron 150 mil pesos para recursos. 150 mil. Y el resto para semáforos y señalización. Eso fue lo que... Y yo siento que, pues sí, creo que siempre les he dicho,
Entonces esto lo otorgaremos a Hacienda para que se revise. Este lo pusimos a la comisión de... A la Si me lo permiten,
necesario no justificar una justificación de integridad para demostrarles que se lo están presentando en los centros y que debo tener más personal en esto para que tengamos a los centros para tener más capacidad y poder tener. No, y si tenemos estadísticas, para no imagínate como podemos poner nombres, pero sí decir en qué oscilan el tema de qué edades y sobre todo cuántas vidas se han perdido a partir de 2019, lo que llamamos las estadísticas, si va en incremento con el año 2018, o ahora sí que todo la biografía completa de la situación de los motociclistas. Sí, la estadística que les presentamos, no recuerdo si fue la, no solamente está de motocicletas involucradas, puesto que nosotros una vez que hay lesiones, ya desconocemos si la persona fallece o la persona, solamente lo tenemos como en del total de accidentes que manifestamos, era alrededor del 33% del 2018, donde se ven involucradas motociclistas. Tal porcentaje en informes policiales homologados donde hay lesiones de gravedad, nosotros lo tenemos en estadística, se va a implementar en el TRIC. ¿Y la persona fallece en el momento del accidente, eso sí lo tenemos registrado? Nosotros solamente elaboramos el informe policial homologado. ¿El tema de los motocicletas? Sí. Y también, regidor, ahorita conectada, obviamente se están moviendo, hay algunos cambios de seguridad pública de tránsito. Estamos viendo el perfil de los compañeros en programas unidades y estamos organizando una unidad de prevención. Ahorita tenemos alrededor de 3 o 4 elementos que únicamente se van a dedicar a impartir de las clases. Sí, y yo creo que eso sería un detonante, un factor importante para la policía. Se supone que no sé si va a haber oportunamente antes de las fiestas de la caminata, si hay apoyo, ¿verdad? Lo que nos corresponde como municipio, sí. Apoyos en cuanto a habilidad, para evitar también. Sí, lo de la caminata. Y ahí ya está alguna persona atropellada. Sí, siempre se va a hacer el apoyo. Qué bueno que toques, como que nos estamos viendo también envueltos en una situación un tanto preocupante, porque ahorita vemos que ya los choppers quieren intervenir el día 27 a las 9:10 de la mañana hacer su recorrido. Se nos empiezan a juntar varios eventos, está la cabalgata también, y coinciden todos en el mismo día con pocos elementos y con esa cantidad de participantes y eventos que va a haber, y todos quieren coincidir en los horarios, y si se nos dificulta, a nosotros lo vemos problemático porque vemos la situación que la gente empieza a estar en la radio vehicular, empieza a estar en las calles, las motocicletas quieren pasar haciendo su evento, la cabalgata de la misma forma, pues sí nos vemos ya rebasados, y siempre se los he dicho a estos señores, es que la población no está para ese tipo de eventos. O sea, que empezaron a mirar su motivo, no sé, la caminata se ve muy organizada, ¿no? No, pero todos quieren conseguir esa comunicación. A veces tenemos, ya les dijimos a los motociclistas, espérense ahí, en cuanto pase la cabalgata se van a estar detrás. Ah, pues hay que decirles, como dice el Rigoberto, hay que comentarles, saben que al mismo horario no se puede. No sé, es imposible guardar el orden, que todos quieran salir al mismo horario, ¿verdad? A ver qué le comentan a ustedes este año, pero no se puede todos juntos, ¿no? Imagínate caballos, personas y motocicletas. Así es. No, no se puede. Y más que nada para prevenir algún accidente, sabemos que los equipos, pues la verdad que puede reaccionar en cualquier momento. Si a mí me da miedo en los temas de cargos del señor, que de repente cualquier, son animales, digo, a la gente. Sí. O sea, las conductas que ponen adelante tanta gente, un accidente, ¿cómo puedes prevenir su cuerpo? Sí. Pues bueno, entonces pasamos al punto número 4. Punto 2, ¿qué? Sí. Vamos. Regresando al punto de... Punto de motocicleta, en otras ciudades, como Guadalajara, parece que ya están con chaleco. ¿Esto es estatal? Sí, es estatal y lo podemos condicionar al municipio. De hecho, el apoyo que le queremos pedir al doctor Macedonio es precisamente eso. Nosotros estamos en libertad de ser, en autonomía que tiene el municipio, y esto que nosotros nos basamos con la ley del reglamento del Estado.
¿Y a cuándo podemos? Eso ya lo podemos llevar a cabo. Sería importante llegar también a las empresas que venden las motocicletas, porque de ahí empiezan ellos por vender, les dicen es que puedes sacar tu vehículo, tienes un mes para parquearlo, no es verdad. No es verdad, desde el momento que usted saca su vehículo, lo va a robar y hasta que tenga las placas. Y ellos se dejan enganchar en ese sentido, porque es que lo acabo de sacar y hay que hacer un la que tienes que hacer para los demás. También vale la pena para la profesión hacerle el conocimiento, ¿no? Exactamente, así es, y llegar a las empresas quienes venden los vehículos, decirles que ya como clientes tienen que ofrecerles un chaleco o que les indiquen a los compradores que en el momento que lo hacen, pues que manden imprimir el número de placas con su chaleco reflejante. Perdón, nosotros nos comunicamos a la Secretaría de Movilidad a partir de que eso se hizo vigente. Nos comentaron que por los ataques en lo que es periodístico, están implementando solamente los reflejantes y la placa la están dejando pendiente. Puesto que la placa identifica el vehículo, no la persona. Eso fue lo que me hay un detalle y si quisimos nosotros porque lo íbamos a empezar a implementar y ya el sistema me dio la consigna de comunicarme. ¿O tú puedes hacer eso por ejemplo nosotros? Bueno, ¿algo? Dígame. No, creo. Entonces pasamos al punto número 6, que es clausura, siendo las 4 con 25 minutos. Damos por terminada la séptima sesión de la comisión de dirección. Ay, no estoy en la cuarta. ¿Dónde estás? Acá está. Acá, discúlpame, es que estoy en la mía. La cuarta sesión de la comisión de dirección de movilidad. Muchas gracias.